padre. Mencionabas unos momentos que este es un esfuerzo que tiene que ser apartidista, que puede ser que si de pronto llega la oposición a decir aquí alzamos la mano y queremos participar, por supuesto que van a hacerlo, que van a incluir a la sociedad civil, al empresariado. Desafortunadamente, el periodismo mexicano se ha desvirtuado muchísimo por cómo han actuado sus principales representantes, pero yo estoy convencido, yo estudié eso. Yo estudié la carrera de periodismo con una idea de servicio a la gente, de servir a la gente con la verdad, con la justicia, y buscar siempre sociedades más democráticas, sociedades en las que podamos pues actuar con un periodismo militante con tal de que haya un cambio, de que haya una transformación. Ya mencionaba usted a todos estos sectores, ¿cómo nosotros como comunicadores, cómo el público de Sin Censura pudiera apoyar a este esfuerzo de defensa de los inmigrantes en México? Bueno, hay una buena noticia para ellos. En esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, esto último se refiere más a mexicanos y mexicanos en el exterior. Es aquí donde se tiene que hacer muchísimo más de lo que se ha hecho. Y es aquí donde ellos como actores, no solo como héroes, sino como actrices, como actores, van a poder participar. Por supuesto, ellos son actores bienvenidos. Hay un actor muy importante, el más importante que no mencioné, y que son los migrantes. No se puede generar una coordinación de este nivel sin los migrantes. Y por supuesto, transmigrantes, pero también y sobre todo migrantes mexicanos en el exterior. Imposible hacer una coordinación sin ellas y sin ellos. Por supuesto que estarán ahí. Y ellos han demostrado, Toño, tú te acordarás lo solidarios que son. Me acuerdo muy bien cuando se hizo el Parlamento Migrante en México, en el Congreso, unos de ellos tenían la palabra y tenían 3 minutos para hablar. Y ellos se dieron la palabra a los hermanos centroamericanos para que ellos hablaran. Y nunca se me va a olvidar esa generosidad que tienen nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior. Somos uno solo, somos un pueblo hermano. Por eso en esta coordinación vamos a converger, vamos a juntar todos juntos, vamos a unirnos todos juntos para generar políticas públicas basadas en los derechos humanos, como es el deseo de nuestro presidente. Él es un humanista y obviamente la 4T no había podido llegar al Instituto Nacional de Migración y a las políticas públicas. Pero este es el momento cuando él hace semanas instruyó y se dio cuenta de que era necesario hacer esto. Sí, no, absolutamente necesario que podamos participar en todos los ramos. Yo quiero insistirle al público consentidor de Sin Censura que nos ve y que nos escuche. Y que, padre, la verdad, ha habido un cambio inherente en todas las cosas. Tenemos un público muy estudiado, un público muy, muy inteligente, que definitivamente ha apostado ya por la tolerancia, por el progreso en definitiva. Y aquellos que critican, que dicen, no, pero pues, ¿cómo es posible? Que constantemente están con comentarios antiinmigrantes. Quiero recordarles hasta el cansancio que la inmigración no es ni siquiera un fenómeno social, político, algo que se pueda legislar. La inmigración es una realidad humana que yo incluyo, sería biológica. Sin la inmigración, sin la migración, los seres humanos seguiríamos viviendo en África. Gracias a la inmigración es que nos hemos podido repartir en el mundo. Así que tengamos muy, muy pendiente eso. Y antes de que nos vayamos, le voy a pedirle.